Hola, soy Iván Salcido, dándoles la bienvenida al capítulo número 15 del podcast de historias de terremotos. Me da gusto acercarme nuevamente a ustedes. Estamos por iniciar este programa, por lo que les voy a pedir de favor que me regalen su like y se suscriban al canal, ya que habrá más sorpresas para ustedes. En esta emisión me voy a concentrar en un maravilloso evento astronómico que sucedió el lunes pasado en una parte de Norteamérica. Me refiero al espectacular eclipse total de Sol que fue apreciado en una franja de nuestro país iniciada al suroeste en el Océano Pacífico y terminada al noreste de México, un fenómeno natural que no había ocurrido en el territorio mexicano con esta claridad desde el 11 de julio de 1991. Al ser este eclipse tan relevante y esperado en esta parte del continente, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de este fenómeno, debido a que no volverá a ocurrir en México hasta el año de 2052. Desde hace siglos, los eclipses han sido catalogados en diferentes culturas como un suceso negativo que vaticina algún desastre por venir. Definitivamente, las creencias populares se han inclinado en casi toda la historia de la humanidad en pensar y hasta asegurar que los eclipses eran en realidad presagios o la antesala de un desastre provocado por la ira de los dioses, como lo puede ser un gran terremoto que, como sabemos, es el fenómeno más destructivo de la naturaleza. En la antigüedad para los mexicas, durante un eclipse imaginaban que el disco solar estaba siendo mordido por la luna, así que protegían a las mujeres embarazadas colgándoles un pedernal en el vientre como protección para que sus hijos no salieran incompletos o el bebé no tuviera la boca mordida como el sol durante el eclipse, evitando que el producto no saliera con labio leporino. Incluso en la actualidad, muchas personas recurren a todo tipo de tradiciones y artilugios para evitar daño al bebé durante un eclipse. En diversas culturas, los eclipses eran considerados como una señal de que sus dioses estaban por castigar a la población y cuando ocurrían, la imagen de la luna comiéndose al sol les provocaba mucho pavor, así que con tal de evitarlo, hacían ruido con todo lo que tuvieran a la mano para que la luna se espantara y no mordiera al sol. Este miedo era prácticamente compartido por todas las culturas del mundo, ya que la veneración al Sol como un dios que crea y permite la vida, cualquier fenómeno que lo perturbara era considerado como un castigo divino. Quizá la base de esta idea sea sin duda la ignorancia y la falta de comprensión de las leyes naturales, lo que deriva en una visión errónea de lo que en verdad ocurre. Tanto los eclipses como los sismos son eventos muy impresionantes que han fascinado y aterrado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Más que nada porque no se sabía mucho de lo que los provocaban, así que la mejor manera de combatir ese temor es por medio de la información, así que en este programa voy a intentar aclarar que los eclipses y los sismos no guardan ninguna relación. Para la astrónoma y física mexicana Julieta Fierro, un eclipse es básicamente una coincidencia entre dos astros, cuyas enormes diferencias en cuanto a su tamaño y la distancia a la Tierra hacen que se aprecien del mismo tamaño desde la superficie de nuestro planeta. Y cuando coinciden ambos discos en el cielo, se produce el eclipse total de Sol, que en sus palabras es un regalo de la naturaleza. Esta sencilla explicación de parte de una científica hubiera sido imposible en otras etapas de la humanidad, en épocas donde el conocimiento y la búsqueda de respuestas eran evitadas a toda costa por los fanáticos religiosos, que entonces gozaban de gran poder. Vamos a retrasarnos en el tiempo unos siglos hacia atrás, en una época en que se pensaba que la Tierra era el centro del universo por lo que el Sol, los planetas y las estrellas en el cielo, giraban y se movían a su alrededor, haciendo pensar que nuestro planeta se mantenía firme e inmóvil, una idea que se mantuvo por 1500 años hasta que en 1543, Nicolás Copérnico presentó una teoría distinta para entender el movimiento de los astros en el cielo. Copérnico sugirió que el Sol era realmente el centro del universo, relegando a la Tierra a convertirse en un planeta más, quitándole toda la importancia, su propuesta era que los planetas, que para entonces se habían descubierto en el cielo, giraban alrededor del Sol a través de sus propias órbitas, un factor del que la Tierra no era excepción, una idea que escandalizó a la Iglesia de la Edad Media y que fue prohibida para que un tonto, como lo llamaron entonces, no viniera a cambiar la astronomía. La Iglesia quería seguir pensando que la Tierra era el centro del universo, en una etapa de la humanidad donde el oscurantismo medieval que dominaba el pensamiento, tenía considerado al conocimiento como un pecado. En 1571 nació un hombre que se opondría a estas ideas y demostraría que Copérnico tenía razón, pero no se quedó ahí, extendió el conocimiento y generó unas leyes que explican el movimiento planetario, con el que, entre otras cosas, podemos explicar por qué se generan los eclipses. Me refiero a Johannes Kepler, un alemán que se opuso a las supersticiones, y ante el peligro de ser considerado hereje por los fanáticos religiosos, comprobó que los planetas seguían una órbita elíptica alrededor del Sol, el cual no se ubica al centro de esa órbita, sino que se encuentra cargado hacia un lado de esa elipse, lo que dio pie a la primera ley de Kepler que explica el movimiento planetario. Un planeta se mueve o describe una órbita elíptica con el Sol en uno de los focos. De esta manera científica, demostró que en efecto, la Tierra no era el centro del universo y gracias a la existencia de las órbitas, los eclipses pudieron ser posibles. Sin embargo, no se quedó ahí. En su tercera ley, Kepler relacionó el movimiento de varios planetas entre ellos con la que estableció la mecánica con la que funciona el sistema solar. Demostró que los planetas que orbitan cerca del Sol se mueven más rápido, a diferencia de los planetas alejados que lo hacen más lento, así que un año en Mercurio es mucho más corto que uno en Saturno. El movimiento de estos astros alrededor del Sol se da mediante una fuerza física que traslada a los planetas en sus órbitas, una idea que revolucionó la astronomía. Para el astrónomo Carl Sagan, gracias a las ideas de Kepler, se descubrió que las leyes científicas abarcan a toda la naturaleza y que esas mismas leyes pueden aplicarse tanto en nuestro planeta como en todo el universo. Y es precisamente que el eclipse que acabamos de disfrutar en México este 2024 obedece estas mismas leyes, por lo que su ocurrencia es basada en un hecho completamente natural que se aleja de cualquier vaticinio desastroso y que además no tiene ninguna injerencia en la superficie de la Tierra, mucho menos en lo que a la actividad sísmica se refiere. Ahora bien, entender la actividad sísmica que ocurre en el mundo se ha llevado décadas de estudio y análisis que derivaron en la teoría de la tectónica de placas, la cual nos habla de que la capa más externa del planeta está dividida en grandes y pequeñas placas conformadas por masas grandes, rígidas y sólidas, compuestas por rocas que se mueven unas con respecto a las otras. Esta teoría, que tiene solo algunas décadas de haber sido desarrollada, vino a resolver el enigma de por qué los terremotos solo ocurren en algunas partes del planeta. Las placas tectónicas flotan sobre el manto terrestre, una capa densa y muy caliente de roca semisólida, en cuyo interior y al centro de la Tierra, se encuentra el núcleo del planeta que es casi el doble de denso que el manto, donde la presión y la temperatura aún son mayores y donde se forma el campo magnético de la Tierra. La interacción de las placas tectónicas genera la actividad sísmica, la cual es sentida en el mundo en las zonas donde esas placas se tocan, se atoran y acumulan energía que es liberada en forma de un sismo. Poder comprobar esta teoría requirió años de estudios del terreno en zonas sísmicas, además del desarrollo de tecnología. Que permitió estudiar los terremotos de una manera técnica y precisa, que hizo posible encontrar la manera correcta en que se generan los temblores. El movimiento de las placas se cree que es generado por los cambios de presión y las transferencias de calor generadas en el manto y el núcleo del planeta, un fenómeno que ocurre a muchos kilómetros hacia abajo de la superficie, con una serie de procesos geológicos muy complejos que nunca se detienen por lo que las estaciones del año, el clima en la atmósfera, los vientos, las lluvias, las heladas y la actividad humana no influyen en lo absoluto. Las profundidades en, la que, en las que se generan los rompimientos de las rocas que liberan energía, que se transforman en un sismo, son tan grandes que pueden llegar a ser mucho mayores que la montaña más alta del mundo. Si las perturbaciones en la atmósfera terrestre no intervienen en la actividad sísmica, mucho menos las que se presentan afuera de ella. Existe el mito de que las llamaradas solares pueden provocar terremotos. El Sol es una inmensa bola de hidrógeno que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, la cual tiene un diámetro 100 veces más chico que el del Sol. A pesar de esta diferencia, no se ha encontrado evidencia científica de que un incremento en las llamaradas solares durante periodos de fuerte actividad solar haya influido en la generación de sismos. Estudios científicos encontraron algunas coincidencias de terremotos ocurridos con la actividad solar alta, pero en lo general, los grandes sismos sucedidos recientemente en la historia de la humanidad se presentaron cuando las llamaradas solares estaban en sus niveles normales, factor que desacredita la posibilidad de algún vínculo. Si las llamaradas solares no influyen, por supuesto que tampoco un eclipse. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha realizado estudios buscando una relación sin éxito ya que no he encontrado ninguna prueba de que durante los eclipses se incremente la incidencia de sismos. En realidad, la metodología científica es la única capaz de comprobar una relación y hasta la fecha no existe una teoría que trate de afirmar una relación entre un eclipse con lo que sucede en la corteza terrestre. La verdad es que un eclipse es un fenómeno natural que sucede cuando el Sol, la Luna y la Tierra se colocan en una línea recta. Si la Tierra se encuentra en medio, se genera un eclipse de Luna cuando nuestro planeta bloquea los rayos solares que iluminan la cara de la Luna. En el caso de que la Luna sea la que se encuentre en medio, es nuestro satélite natural el que bloquea los rayos solares y es al que vemos tapar al disco solar. Ahí es cuando hablamos de un eclipse de Sol. El eclipse solar comienza cuando una Luna nueva se mueve entre la Tierra y el Sol, bloqueando los rayos solares que llegan a la superficie terrestre. A pesar de que el Sol es 400 veces más grande que la Luna, se encuentra también 400 veces más lejos, por lo que los dos objetos celestes pueden verse del mismo tamaño en el cielo de nuestro planeta. Los eclipses se pueden predecir gracias a la constancia de las órbitas, tanto de la Tierra como de la Luna, aunque debido a la inclinación de la órbita lunar con respecto a la de la Tierra, impide que los eclipses sean más comunes. En el momento en que la Luna se coloca frente al Sol, se generan dos tipos de sombra en la superficie. La primera es la umbra, la cual es la sombra más concentrada y oscura que se refleja como un punto en la superficie que se va moviendo, trazando una trayectoria que oscurece a su paso la Tierra en ese punto en particular. Mientras que la segunda es la penumbra, una sombra mucho más amplia por lo que abarca un mayor territorio. Sin embargo, es menos concentrada y su porcentaje de oscuridad va disminuyendo conforme se aleja de la umbra. La línea trazada por la UMBRA durante el eclipse del 8 de abril comenzó a verse a las 12 horas y 7 minutos en la costa del Océano Pacífico, en los estados de Sinaloa y Colima, cuya línea se dirigió al noreste, saliendo del país por el estado de Coahuila. Las ciudades mexicanas que mejor vista tuvieron de este fenómeno astronómico fueron Mazatlán, Torreón y Saltillo, donde se apreció de manera perfecta cuando la luna cubrió por completo al Sol. La penumbra del eclipse se vio en todo el territorio nacional con una cobertura solar desde el 90% hasta el 50% en las zonas más alejadas de nuestro país con respecto a la línea de umbra. Es relevante mencionar que para que la misma región vuelva a vivir un eclipse total deben de transcurrir unos 400 años para que suceda de nuevo. El eclipse total de sol es el más espectacular porque por 3 o 4 minutos se puede oscurecer una ciudad en pleno día. Un efecto de lo más extraño que se suma al sorprendente paso del disco lunar justo enfrente del Sol, brindándonos uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza, en especial cuando el disco lunar tapa completamente al astro rey, creando el halo de luz conocido como el anillo de diamante, un efecto provocado por la luz del Sol que pasa por la orilla de la Luna, que nos permite ver la nube de gas del Sol. Finalmente, el momento cumbre llega con la corona solar, siendo este el único momento en que se puede apreciar el eclipse a simple vista sin protección. En ese instante, la oscuridad es casi completa, mientras que el horizonte se presenta anaranjado como un atardecer. El instante de la corona solar es muy importante para los científicos, ya que se pueden ver y estudiar diversos cuerpos celestes en el cielo. El eclipse solar es un fenómeno tan increíble y mágico, que provoca mucho miedo y temor en las personas. Una situación que se agravó en otras épocas al grado de generar pánico entre la gente. Esta misma aseveración aplica para la actividad sísmica que tanto daño ha causado en bastantes países del mundo, pero que gracias a la ciencia se ha podido explicar los factores que los generan, además de eliminar una serie de mitos en que se basaba el temor ante estos fenómenos naturales que como vimos no guardan ninguna relación, quizá en lo único en que coinciden es que son eventos naturales fuera de nuestro control. Por último, cabe mencionar que el próximo eclipse total de sol en México será hasta el año 2052, así que aprovechar la oportunidad para vivirlo era una obligación, olvidándonos de los temores provocados por los mitos y concentrándonos en disfrutar este maravilloso regalo de la naturaleza, tal como lo dijo la astrónoma Julieta Fierro. Por hoy ha sido todo, les agradezco su atención al capítulo 15 del podcast, y si les gustó el tema que manejé hoy, por favor regálenme su like. Les sugiero suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube los mantenga al día y les avise cuando suba nuevo contenido. Si gustan apoyarme de otra manera, puede ser con una donación mediante la compra de los Super Thanks y recuerden que ya están habilitadas las membresías, con las que podrán ver primero que nadie los videos del canal. Les agradezco su atención y hasta el siguiente capítulo del podcast.